Esta rueda de prensa que vamos a ofrecer en esta mañana mi compañero, el alcalde de Cultura, Festejos, Educación, Manuel López, y quien les habla. La campaña que hoy venimos a presentarles es una campaña de prevención de las agresiones sexuales que va dirigida principalmente en esta época que nos encontramos previo a las fiestas del vino y de la vendimia, pero que también utilizaremos como medida de sensibilización, que es lo que pretende esta campaña, sensibilizar a toda la población, pero va principalmente dirigido a la población joven y, como digo, la lanzamos ahora en las fiestas de la vendimia y el vino, pero que será una campaña que utilicemos a lo largo del año. La campaña tiene un lema que es: en mi libertad está tu respeto. Creemos que es un lema bastante contundente, donde hay dos palabras que son fundamentales: libertad y respeto. Esta iniciativa parte de la colaboración entre la Concejalía de Educación y la Concejalía de Servicios Sociales, y nace, bueno, pues ante las cifras que vemos diariamente en los medios de comunicación, datos como que este año 2018 ha aumentado un 28% las violaciones. Son datos que nos parecen espeluznantes y que creemos que debemos de contribuir desde la administración local en la medida de lo posible. Por lo menos son en campañas preventivas y campañas de sensibilización. También esta campaña se enmarca, como bien saben, tenemos un plan de igualdad municipal, que vamos ya por el segundo plan, y bueno, pues la prevención de las agresiones sexuales, de la violencia de género, que no deja de enmarcarse dentro de la violencia de género, es uno de los objetivos que tiene ese plan de igualdad municipal. Ya lo contará ahora mi compañero Manuel. La creación del vídeo ha sido por un joven valdepeñero. Hemos creído que era importante que también lo hiciera no solo una persona de Valdepeña, sino también una persona joven, para transmitir, puesto que los jóvenes se comunican entre ellos en el mismo lenguaje, para saber captar cómo captar esa atención de los jóvenes y transmitirle en muy pocos segundos ese mensaje que pretendemos, no solo a través de las redes sociales, WhatsApp, pretendemos que sea un vídeo que se haga viral y que llegue a cuanta más población posible, no solo de Valdepeñas, sino de otros lugares, y que contribuyamos al objetivo que nos hemos marcado, que es sensibilizar a toda la población, en especial a las personas, a los jóvenes, para que acabemos con esta lacra que es la violencia de género por un lado, y las agresiones sexuales o sexistas que se dan en muchas ocasiones aprovechando como excusa las fiestas, que es cuando pues más se sale, más tiempo se está en la calle, y bueno, pues es cuando más se producen. Pedimos la colaboración de toda la ciudadanía, para que cuando vean este vídeo, primero, le muestren mucha atención, y segundo, pues que lo reenvíen y lo compartan, para que lleguemos pues a toda la población y consigamos ese objetivo: que nos sensibilicemos, que, como dice el lema, en mi libertad está tu respeto, y que para que podamos cada uno y cada una ser libres, necesitamos el respeto de quienes nos rodean, y eso es lo que pedimos con esta campaña: que nos respetemos unos y otras, que no existan esas agresiones ni durante las fiestas,
ni durante todo el año, y que tenemos que tener claro que cuando una persona dice no, es no, y que si no te dice sí, el silencio también es un no. Y ya le paso la palabra a mi compañero Manuel. Prácticamente está todo dicho, lo ha dicho Vanessa, y como concejal de educación, que venimos compartiendo conjuntamente labores de concienciación y talleres de concienciación con el tema de violencia de género y las agresiones sexuales desde la Concejalía de Servicios Sociales y la Concejalía de Educación, cuando saltó la noticia allá por el mes de mayo que habían aumentado en el primer trimestre del año 2018, habían aumentado las agresiones sexuales con respecto al mismo trimestre del 2017, pues independientemente de todas las labores de concienciación que llevamos a lo largo, pues nos sentamos los dos concejales, luego tuvimos una reunión con los técnicos para poner en marcha diferentes acciones para concienciar ya no solamente a los jóvenes, sino también tenemos que concienciar a los padres y las madres, que esa es una tarea también muy importante, que trabajemos también los padres y las madres, porque son al fin y al cabo los que nos educan en valores, porque en el colegio nos enseñan matemáticas, ya lo digo siempre, y los padres educamos en valores. Aparte de que colaboremos las diferentes administraciones también con campañas en este sentido. Y bueno, pues una de las acciones que se tomó en esa reunión con técnicos y con los dos concejales, pues fue grabar un vídeo. Independientemente de otra cosa que luego ya próximamente anunciará Vanessa, pues lanzar un vídeo. Y como bien ha dicho, se nos ocurrió la figura de Sadi Larga, que es la persona que ha trabajado mucho en Valepeñas en el tema de la realización cinematográfica. De hecho, está estudiando el doble, y nos pusimos en contacto con él para que fuera el que desarrollase el vídeo. Le trasladamos la idea que queríamos para evitar esas agresiones y prevenir las agresiones, y con jóvenes, que al fin y al cabo es al público principal donde queremos llegar, pues se hiciera el vídeo. Y bueno, pues un encargo de trabajo, de pruebas y de ponernos de acuerdo en lo que queríamos, el mensaje que queríamos trasladar, y el tipo de película que queríamos hacer o de vídeo que queríamos hacer, pues ya es una realidad y es lo que venimos a presentar hoy. Bueno, que lo que sí quiero decir es una cosa, que en la fiesta del vino, ya lo dije el otro día en una tertulia que participaba en un medio de comunicación, en la televisión local, que en Valepeñas no ha habido durante la fiesta, pero lo que sí queremos hacer es prevención, por lo que se previene. Campaña de prevención para la gripe, o campaña de prevención para el consumo de alcohol, pues también queremos hacer estas campañas de prevención, de concienciación, para que no ocurra nada. Pues vamos a ver. Bueno, el vídeo, como veis, habla por sí solo, son solo unos segundos, porque queríamos que fuera un vídeo corto, para que fuera un mensaje directo, puesto que el objetivo es también que lo podamos reenviar
a través de WhatsApp, de las redes sociales, y bueno, creo que capta la esencia de lo que queremos, el mensaje que queremos lanzar, que no queremos que se den estas situaciones, condenamos esas situaciones y reivindicamos respeto para que cada persona, cada mujer en este caso, pueda ser libre y pueda salir a la calle, pueda disfrutar de las fiestas o disfrutar del día a día sin tener que temer una situación como la que hemos podido ver en el vídeo. Pedimos vuestra colaboración como medios de comunicación, que llegáis a muchísimas personas para que seáis también de alguna manera compartícipes de esta campaña y nos ayudéis a que llegue al mayor número posible de personas. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Qué les explicamos? ¿Cuánto tiempo ha sido el montaje, la idea? Pues empezamos a trabajar desde el mes de julio, desde que le trasladamos a Sadil qué es lo que queríamos hacer, tuvimos la primera reunión de qué es lo que queríamos hacer, qué es lo que queríamos plasmar. Él ya más o menos fijó un desarrollo de trabajo, lo trasladó y luego ya pues hemos ido perfilando, en fin, pues un mes y medio aproximadamente de trabajo hasta que haya hecho la grabación y la verdad es que Sadil se ha implicado bastante en esto y le dio, primero que le dio mucha alegría que nos recordáramos de él y segundo pues que la verdad que lo ha hecho bastante bien, lo trabaja muy bien y la comunicación es principal, además incluso aparte de lo que nosotros le comunicamos que es lo que queríamos trasladar, él utilizó trucos con chicos y chicas, en este caso con chicas, para ver qué métodos de defensa utilizaban a la hora de tener algún encuentro con alguien que quisieras hacerles algo. Si os habéis dado cuenta, hay un detalle de que las llaves las lleva de punta, como es como arma de defensa. O sea, todos esos detalles son los que él nosotros, yo por ejemplo, ese detalle lo desconocía, entonces yo eso no se lo puedo trasladar. Pero él, antes de hacer el vídeo, sí habló con chicas para ver no insignificancias, pero sí pequeños detalles que lo dicen todos. Habrá mucha gente que eso no lo entienda, lo de la llave, pero sí es principal que le sirva como arma de defensa una llave. En todas esas cosas, aparte de, vuelvo a insistir, aparte de lo que nosotros le dijimos, todo eso lo está trabajando. Y ha completado bastante bien el vídeo. Y entonces para distribuir, me imagino que en las pantallas se pondrá, por los medios, por... Claro, va a ir en las pantallas de las tres pantallas que van a estar durante las fiestas, por la mañana y por la tarde, cuando van a estar funcionando. Y luego, como bien sabéis, hay contratado una empresa con el trabajo de las redes sociales, este vídeo también estará colgado en las redes sociales. Junto con otra cosa, que luego ya Vanessa os comentará en otra rueda de prensa. Vale, pues muchas gracias.